Universitaria de Petrer. Desde hace unos años hemos apostado por la fotografía, hemos apostado por traer esas miradas que nos cuentan otros mundos, otras vidas, otras posibilidades, otras alteridades. Decía Susan Sontag que encuadrar es excluir, ¿no? Siendo de alguna forma heredera de la escuela de Frankfurt. Y precisamente desde esta afirmación de Susan Sontag, lo que hemos pretendido desde hace unos años en la sede universitaria de Petrer es traer miradas que no excluyan, traer miradas que incluyan, precisamente porque encuadrar también es excluir, traer miradas que incluyan siempre a todos aquellos que sin esas miradas pues tendrían menos voz, ¿no? Creo que uno de esos fotógrafos es Juan Manuel Díaz Burgos, ¿no? En su obra en América Latina, ¿no? En apostar por la riqueza, por la diversidad de la humanidad, en definitiva. Como decía aquel contador de historias, Juan Manuel Serrat, hoy no es un día cualquiera. Hoy tenemos la gran suerte de contar con otro narrador de historias, si bien en este caso visuales, nada más y nada menos que Juan Manuel Díaz Burgos. El hecho de que esta noche hayas podido venir a Petrer ha supuesto casi uno de los trabajos de Hércules. Sin duda todo el esfuerzo va a verse recompensado. Para no aburriros con su extenso currículum, tan solo unas breves pinceladas de este cartagenero, nacido en 1951, que realizó estudios de maestro industrial y fue profesor técnico en el Instituto Politécnico de Cartagena, para finalmente en 1979 comenzar a impartir clases de fotografía en la Universidad Popular de la misma ciudad. Sabemos que hay un hito en su vida del que se siente especialmente orgulloso, y es que no es para menos. En 2001, Juan Manuel coordinó la puesta en marcha del Centro Histórico Fotográfico de la Región de Murcia, CEIFORM, con sede en Cartagena. Esta institución conserva más de medio millón de fotografías de artistas murcianos. He dicho medio millón, sí. En las que se condensa el pasado y el presente histórico y artístico de la región. Él mismo, personalmente y de forma incansable, se ocupó a pie de obra de la recuperación de documentos iconográficos durante los 6 años en los que mantuvo la dirección. Es que me da igual, que sea ayer y hoy, que sea Cuba. Yo en realidad hablaba, o quiero recordar, que comenté a hablar sobre el tema, posible cuando han puesto a Cuba ayer y hoy, que sea una culpa mía, evidentemente. Ya mi edad y ya mi memoria no está tan fresca como antes. Pero digo esto por una razón, porque yo esta noche he venido a hablar de no solamente Cuba, sino también de la otra isla hermana, ¿no? La isla que está cerquita a ella y que comparte tantas cosas con Cuba. Si no en lo político, pero sí en lo social, y es lo más importante que es para mí, por encima de la política, que son las personas, ¿no? Y en eso sí que digo yo que son como primos hermanos. Esa isla es la española, esa isla es la dominicana. Incluso ajustando también, ¿por qué no?, a Haití. Aunque si bien, es curioso, porque mirar, yo hice mi primer trabajo sobre América Latina, es un librito, que todavía conservo algunos ejemplares, lo guardo con muchísimo cariño, se titula Raíz de Sueño, y era mi primer trabajo de América Latina lo dediqué a República Dominicana. Le puse Raíz de Sueño, pues lo saqué de un título de una canción de Rubén Blades, que cantaba precisamente en ese gran poeta que es Rubén Blades, que le cantaba a América Latina y le cantaba sobre todo a la isla, pues es una letra preciosa que yo, si os acordáis, buscar la canción porque os va a gustar y escuchar la letra. Y eso fue lo que me inspiró a poner el título a ese primer trabajo que hice sobre una isla americana, del Caribe. En este caso, República Dominicana. Bien, pues este trabajo quedó ahí, y lo más gracioso es que al cabo de un tiempo antes había estado en primer lugar en Cuba, y mi primer encuentro con Cuba fue más que un encuentro, fue un encontronazo. No pudo ser peor, absolutamente no pudo ser peor, pero peor en todos los sentidos. Yo voy a Cuba, pues
no se había cubierto todavía el primer año de cuando la isla está empezando a sufrir eso que el cubano llamó y que por desgracia ahora está volviéndolo a llamar el periodo especial. Fue a raíz de caer el bloque comunista cuando se deja absolutamente a Cuba, se aleja de la mano de quien había sido el país que la había estado manteniendo, quien la había estado llevando a través de su puerto y a través de su aeropuerto la cantidad de víveres y la cantidad de elementos necesarios que un país necesita para la subsistencia, ¿no? Y estaba como aislada en el mundo, y sabemos que Rusia, de alguna manera, el eje comunista, de alguna manera gestionaba esta isla. Bueno, pues yo llego a Cuba en esas condiciones, cuando en Cuba no había absolutamente nada de nada. O sea, pero es que no hubiera, no es que no hubiera para los cubanos, es que no había ni siquiera para los cuatro turistas que estábamos allí. Yo recuerdo que hasta incluso café, para tomar un café por la mañana o desayunar en el hotel de turistas donde yo estaba, lógicamente, y teníamos que bajarnos los primeros dimos con el truco para bajarnos los primeros y estar en la cola de los primeros para poder comernos un huevo duro, que era lo que en ese momento te podían dar, un huevo duro y un vaso de agua, y vete a la calle, que no había más donde... Bueno, en esas condiciones yo conozco Cuba, y esas condiciones provocó una caza de brujas que llegó hasta el punto de que yo, y hoy, fijaros que hoy lo voy a decir por primera vez, y lo voy a decir libremente, yo creo que ya está bien, me lo he guardado muchos años, y es la primera vez porque lo he insinuado en algunas ocasiones, pero nunca lo he hablado con la franqueza que lo voy a hablar ahora mismo, ¿no? Yo recuerdo que el último día yo pisé Cuba, pisé La Habana, y lo pisé por 5 o 6 días, quiero recordar, porque iba camino de México a hacer un proyecto que me habían becado en mi comunidad, que presentó un proyecto con motivo del 92, hacer un trabajo sobre el mundo de los mayas y los zapotecas. Yo iba a Oaxaca, a México, pero me dijeron, pues mire usted, ya que usted va a viajar con Cubana de Aviación, Cubana le permite hasta incluso que se baje, porque el avión parará primero en La Habana, no vuelo directo, parará en La Habana, y al día siguiente sale usted camino de Oaxaca a México. Así que si da igual, si quiere usted quedarse unos cuantos días en La Habana, y en cuanto dice ese día, se va a otro que usted quiera. Y dije, bueno, pues también me lo pone, que por eso cogí en cuestión el vuelo ese, ¿no? Y estuve los 5 o 6 días en La Habana. Mi primer contacto con una ciudad en unas condiciones absolutamente lamentables, que recuerdo, fijaros cómo estaba la situación, que recuerdo cuando salimos del aeropuerto José Martí, estaba absolutamente todo oscuro, llegamos por la noche y yo veía que íbamos haciendo kilómetros, pero la luz no se veía por ningún sitio. Hasta el punto, pues, se veía una hoguera en mitad de la carretera, un neumático quemado, pero era para que el avión no se metiera, el taxi no se metiera en un socavón que a lo mejor había, porque estaba todo totalmente destrozado, ¿no? La carretera, todo. Total, que cuando llega un momento en que le pregunto al taxista, caballero, yo creo que tan lejos está La Habana. Ay, pero, oiga, pues usted no sabe cómo bien estamos, si llevamos ya 5 minutos pateando a La Habana. Porque estamos pateando a La Habana y ya tuve que bajar el cristal y mirar, y ya divisaba casas, pero todo oscuro. La primera vez que yo veo luz en La Habana es cuando estoy llegando al malecón. O sea, era tal el abandono en el que La Habana estaba viviendo en aquel momento, que se restringía absolutamente todo, por supuesto a la electricidad también, ¿no? Tan solamente había luz en el malecón, tan solamente había personas en el malecón. El impacto que yo me llevé con el malecón, nada más llegar, el primer contacto mío, el llegar el taxi al hotel, en el Hotel Dubil, que está situado en el mismísimo malecón, fue tan brutal, porque iba absolutamente en una ceguera continua de no oír nada.
llegara a un sitio donde, todo era bullicio, donde estaba media Habana allí. ¿Tomando qué? Pues la poca chispatren, que le llaman el chispatren cuando se hacía aquello mismo el ron. Una botella de ron, el que pudiera comprar una botella de ron, tomársela allí y pasando y tomando el fresco, que era la única manera de poder subsistir en el mes de julio a los rigores climatológicos de La Habana, ¿no? Sin tener ni siquiera, como ellos dicen, un abanico, un ventilador que les pueda airear, ¿no? Y bueno, nos acoplamos allí y salgo con mi cámara, pero de la manera más... Yo ya vi, al principio vi cosas raras. Raras de gente que... comportamiento extraño. De alguien que iba a venir a traerme una cosa y de pronto miraba y salía y... Mira, si se ha ido corriendo y ha dicho que el otro que salía corriendo, no, mire usted, no, yo me tengo que ir, y se levantaba de la mesa, estaba dando una vuelta y se iba corriendo. Lo cierto es que, bueno, aquello fue, yo tampoco le di no le puse mayor interés al tema, pero sí que veía cosas raras y cuando venimos a darnos cuenta es el último día cuando vamos a salir de allí, cuando vamos a salir de La Habana, y me está duchando y estaba haciendo la maleta y voy a coger una bolsa que era donde yo todos los días que salía a hacer fotos dejaba los carretes en esa bolsa para no evidentemente llevarlo con el calor lógico que hay en La Habana, brutal, la humedad y tal, ¿no? Pues yo lo dejaba y cuando yo voy a coger aquella bolsa y veo que cojo la bolsa, veo que la bolsa no pesaba. Y un carrete, vosotros sabéis que un carrete, la mayoría de los que estáis aquí habéis conocido el químico y sabéis lo que es un carrete, ¿no? Cuando mi mar, tampoco es que yo fui a La Habana con la idea de hacer fotos, yo las fotos que iba haciendo por La Habana, sí que aproveché que además que conocí a un anestesista argentino en el que hicimos amistad, el hombre era comunista y había viajado desde España, que estaba y vivía en Castellón, y un hombre ya mayor en aquel tiempo, y viajó expresamente a La Habana para hacer la ruta, él quería como argentino hacer la ruta del Che Guevara. Y al final terminamos los tres haciendo la ruta de Matanzas, porque era el famoso 26 de julio y se celebra el día del asalto al Moncada, es decir, de la Revolución Cubana. Y entonces Fidel Castro da una charla en Matanzas. Y nos fuimos para allá y pasamos el día, hicimos una amistad lo suficiente para que una vez que llegamos a España, él se quedó allí, me llamó y estuvimos hablando, se quedó muerto. Y él me dio la clave de lo que me pasó. Y es que cuando fui y vuelvo ahora, retrotraigo otra vez donde estaba, cuando voy a coger el carrete veo que habían cuatro carretes solamente. De los cuatro carretes voy a coger uno, salí una lingüeta, un trocito de lengüeta rota y hago así y quedaba un trozo así. O sea, habían estado entrando a la habitación mía y habían estado llevándose los carretes o velándomelos, ¿no? En esas circunstancias, yo que me prometí hacer un trabajo, nada más conocer, llegar a La Habana, ver, porque yo soy así, soy de impronta, ¿no? Me dejo llevar por la primera impresión que me produce una cosa, puede estar equivocado o erróneo o no, pero realmente no me ha ido mal nunca. Cada vez que me he enamorado de algo, de aquí hay algo, y estoy hablando fotográficamente, rara vez me equivoco, ¿no? Y yo sabía que aquel ambiente yo me quedé absolutamente absorto, ¿no? De ver la gente en unas condiciones muy duras de subsistencia, como cuando llegaban al malecón. Ahí uno llevaba la guitarra, el otro llevaba la chispa de tren y se pegaban dos golpes de ron, bueno, de ron que podía llevar cada uno, y ahí acababan las penas, ¿no? Y cómo la alegría bullía, y claro, y es que, bueno, dije, yo aquí volveré. Ese yo volveré, llegó un momento en que cuando yo vi lo que me pasó, y cuando fui a salir, hablé con la chica que estaba en el buró y le di las quejas, y me veo a un señor que está detrás leyendo la prensa y está así, escuchando lo que le digo. Y dice, bueno, aquí no hay que ser demasiado inteligente como para darse cuenta de la situación en la que es, ¿no? Yo salí de allí, es más, la chica me dijo, por el amor de Dios, váyanse ustedes ya, porque hicimos mucha amistad con aquella negrita, con Regla,
se hizo amiga nuestra y yo lo único que le deseo que no tenga ningún problema para salir, ya la fuimos y yo dije, bueno, pues esto aquí. Pero mira por dónde las circunstancias de la vida hacen que 2 años después, en el 92, no, el 92 creo que fue, en Córdoba, conocí a quien para mí ha sido mi gran mentor y una persona a la que hasta el día de su muerte pues hemos mantenido y aún inclusive muerto él, mantengo esa relación tan entrañable con su familia, sobre todo con su hija, con Diana y con Reinaldo, con su marido, ¿no? Y estoy hablando, me estoy refiriendo a la figura de Alberto Díaz Corda. Quien no conozca el nombre de Alberto Díaz, o posiblemente conozca el nombre de Corda, y si no conoce el nombre de Corda, cuando diga que fue el famoso autor que hizo la famosa foto del Che Guevara, la que tenéis ahí colgando ahora mismo en la exposición, ¿no? Hice amistad con él, recuerdo que le dije, mire usted, quiero hablar con usted porque quiero comentarle una cosa, y me va a llevar un cuarto de hora. Él no lo entendió. Mira, después el tiempo, no me voy a extender mucho más, el tiempo hizo que durante toda la relación que mantuvimos de amistad, que fue desde el 95 hasta que se murió en París, a mi casa, todas las veces que ha venido a España, como yo he estado en la suya, y nada más que coger el teléfono, nos preguntábamos qué. Langosta, digo, pero chico, tú no vas a comer mi langosta si tú no traes el vinito y la aceituna. Le pirraba el vino español y la aceituna, ¿no? Le pirraba, evidentemente nunca faltaban en su casa la aceituna y el vino, ¿no? Como nunca faltaba que me hiciera la langosta aquella tan rica enchilada que hacía, ¿no? Así mantuvimos una relación. Él se murió y yo jamás le pregunté a Alberto. Hubo una vez que le dije, Alberto, porque yo se lo comenté a él, yo se lo comenté en Córdoba, se lo dije claramente cuando fui a exponerle lo que me había sucedido. Dice, y entonces ahora usted, ¿cuál es el problema con él? Digo, pues ya se lo podrá imaginar. Lo que me temo es que yo llegue a La Habana en un vuelo y en el siguiente me vuelva en el mismo avión. Es decir, que no me dejen pasar, porque algún loco de esto haya pensado que es que yo estaba haciendo, qué sé yo. Yo, ay, chico, tú no hiciste fotos. Yo no hice nada, ninguna foto que fuera, ninguna, absolutamente ninguna. Después por él, es curioso la vida. Después, a través del médico, el anestesista que estuvo con nosotros, me enteré de quién fue la persona, hablando entre los dos, hilamos, y a él le pasó algo parecido también. Y entonces hilamos de una persona que nos llevó en un viaje turístico a Trinidad. Y yo no quise entrar en ese, y le dije, usted me lleva a Trinidad, te dígame a la hora que sale el coche y yo estaré aquí. Y no quería, le dije, bueno, usted no querrá, pero yo sí quiero. Y entonces, bueno, no me voy a extender más en el tema. Esa relación que yo hice con Alberto perduró y para mí fue, pues, realmente muy agradable. Podríamos hacer un monográfico de Alberto y estar contando cosas de Alberto, locura, y que sería graciosísimo. Yo digo, y desde los últimos años lo estoy diciendo, que mi último libro de fotografía me gustaría fuera las memorias que a mí la fotografía me ha regalado a lo largo de toda mi trayectoria, y en base a fotos, a ciertas imágenes, ¿no? Y vivencias con ciertas imágenes. Y pienso, creo que me dará tiempo a hacerlo, porque antes tengo todavía en lista como 7 proyectos que tengo ahora mismo en cartera, ¿no? Es decir, que Malecón de La Habana. Esa es la primera palabra que yo me propongo hacer. Yo me voy durante 3 veranos, quiero recordar, y me tiro, lógicamente, en la época que el malecón bullía. Ahora mismo el malecón ya no es ni la sombra de lo que fue. ¿Por qué? Por la sencilla razón que ahora no se permite el baño.